créeme que no le grabé cuando me levanté esta mañana. Lo que pasa es que me levanté muy rápido. Y como ven, ando bien súper cómoda. Me levanté a las 6 de la mañana porque tenía que estar a las 8 y media aquí en Manhattan y agarrar el tren y todas esas cosas. Se agarra mucho tiempo. Así que no tuve chance de grabarle cuando me acabé de levantar en la casita. Ni siquiera tomé café, nada. Nada, en serio. Solamente he tomado agua y como le dije, el agua que yo traía, tuve que tirarla. Ahora sí, la dejo. Voy a ver qué voy a buscar de comer y ahora nos vemos. Chicas, ya salí de llenar los papeles para el pasaporte para mi hija. Y no van a creer que duré como hora y media haciendo fila. Oh my God. No me dejaron entrar nada de comer, nada de tomar, nada. Creo que me levantaron todo. Estoy mareada. Me duele mi estómago. Estoy deshidratada. Y voy a tener que regresar otra vez. En 3 horas. So, como estoy en Manhattan, no me voy a la casa, sino que voy a comer algo. Voy a comer algo con mis niñas y luego ya regreso. Porque es muy lejos mi casa. Como ven, yo vine en tren, porque en Manhattan manejar aquí no es algo horrible. Estoy mirando a ver dónde comer algo, no sé qué comer. Voy a ver qué como. Ah, tu mamá y tu papá, y que no puede más salir. Aquí llegué a Manhattan, chicas. Aquí ando renovando el pasaporte con mi niña. Como vamos a viajar de vacaciones. Y por suerte que ella se dio cuenta que está vencido. Así que hay que renovarlo. Y bueno, chicas, nosotros llegamos aquí a un restaurante que es hispano y es comida dominicana, pero tienen pura, ya ustedes saben cosas. A esta hora ya no sé ni qué comer. Creo que me quiero pedir una sopita. Esto es un restaurante pequeño, que no está muy lejos del lugar, y creo que me quiero pedir una sopa, porque pura comida hay como pesada y yo no quiero comer nada pesado a esta hora. Estoy esperando, no tengo, ¿dónde está la comida? Quiero comida, tengo hambre. ¿Dónde está? Digo, con esa hambre que tenemos, todo sabe más bueno también. Bueno, ya me pedí, chicas, miren, un sancocho. Tiene yuca, tiene zanahoria, tiene plátano, auyama, o sea, calabaza. Y es de pollo. Y me pedí eso porque me duele el estómago y me gusta comer algo calientito. Cuando ya pasó el tiempo que no he comido. Miren, chicas, lo que pidió Yari, mi niña. Mangú. Y en República Dominicana le dice un mangú con los tres golpes, dice, porque es salami, queso y huevo frito. Que claro, ella no se va a comer todo eso, yo sé que no. Mira, me está mirando medio raro. No creo, ella tiene mucha hambre, pero yo no creo que ella va a acabar todo eso, porque es un nice, es demasiado. Así que nos vamos a seguir comiendo y las dejamos ahora. Wow, qué grande, mami, a ver. Esta es la mi más grande. Miren, chicas, estas bicicletas son para rentarlas. Para andar acá en Manhattan. Yadi, bájate de ahí. Tal vez te dicen algo, Yadi. Esto es para los turistas, vienen acá a Manhattan y se van a pasear. Miren uno allá donde va. Se está probando la bicicleta para irse a pasear. Bueno, chicas, yo en lo que tengo que ir a recoger pasaporte, haciendo tiempo,
Lo que hice fue... A ver. Mira. Oh, miren cuánto cake bonito. Por allí hay uno de los pitufos. Mira de los pitufos que me gusta allí. A ver. Un pitufo verde y uno rosado. Hay muchos bonitos. Ven lo que les digo, chicas, que hay muchas tiendecitas así por aquí, venden de todo. Tenía tantos y tantos años. Tantos años que no caminaba para acá. Para aquel lado también hay muchas tiendas, también al rato voy a cruzar para allá. Miren, chicas, más lentes acá. Se parecen a unos que yo tengo. Pero tan diferentes, transparentes, tan bonitos, yo no lo había visto. Miren, este se ve como 3D. Y este también. Y este también. 3D eso. Este también de París. Están bonitos. Y aquí tienen como de dinero. Miren eso, chicas. La ranita plástica. Ahí en el agua está chula esa. Oh, tiene una ranita arriba también. Chiquitita ahí. A mirar los lentes aquí, chicas, aquí venden muchos lentes diferentes. Miren, chicas, aquí una tienda de puras maletas. Y miren eso, una abejita. Como que me llama la atención, la voy a mirar porque se ve como rara. Y miren otras ahí. Y ya me devolví para atrás porque ya no, yo digo que ya no valía la pena, porque pienso que no valía la pena, no, ya no está caminando, igual ya no iba a estar comprando muchas cosas, no salí como a estar desde todo. Disculpen el ruido porque estoy en la calle. Pues sí, no ando comprando, estoy cansada, me desperté muy temprano. Muy agotada, tengo que hacer muchas cosas más tarde también. Sí, voy a ir de shopping hoy con las niñas, como digo, como también estoy de viaje, planeando mi viaje de vacaciones y eso. Sí, voy de shopping más tarde, creo que sí, pero tengo que hacerlo. Le voy a mostrar la carterita, compramos dos carteritas pequeñitas, me gustaron mucho. Ay, Dios mío, no podía hablar con esa ambulancia, ay, Dios mío santo. Pues como le iba diciendo, le voy a mostrar la bolsita que nos compramos, dos bolsitas, mi niña y yo. Ya, déjame para mostrarla, mami. Vamos a mostrarla. Eso agarramos, la compré porque me gustó. Son como chiquititas, así de esas que se ponen así de ladito. Para salir de repente, cabe el celular, cabe la tarjeta, algo de dinero, un labial y todo eso. No tengo labial ahora porque terminé de comer y no quise ponerme de nuevo. Solamente me puse un poco de humectante y ya. Y como ven, chicas, estas son las bolsitas que agarramos. Ya dice, agarró esta así en beige, cremita. Y yo me agarré esta negra. Están bien chulas y cabe bastante cositas ahí. Me gusta mucho, está chiquita, pero cabe bastante cosas adentro. Abre la more ahí. Bueno, todavía está llena de papel y eso, ¿eh? Pero ahí caben bastante cosas, como ven ahí. Tiene también un zipper adentro. Aquí tienen un tipecito. Miren cómo se...
se abre bastante y aquí tiene otro zipper, así que me gustó mucho esta, está bien bonita. Y eso fue todo lo que compramos. Tiene, sí. No compramos más nada. ¿Oh? Ah, a ver, todavía no había dado, no me había fijado. Tiene, ven como, oh my god, está chula. Y nos salió en $10, están súper económicas, están baratas, tienen un material muy muy bueno también. Súper bueno, lavable y no coge pelusa ni nada, está muy bueno esto. Bueno, ya se me pasó el tiempo, chicas, ya sí descansé, me relajé ahí en el parquecito donde estaba sentada, donde le mostré la carterita y ya me voy a buscar el pasaporte. Y ojalá que ya de verdad sí esté listo, porque ya estoy cansada, muy agotada, para irme a la casita y eso. Ya son las, son la una ya, ya son las una, la una y algo ya son. Estamos por aquí, ya cogimos el tren, ya llegamos, estamos cerca de la casa. Ahora vamos a comprar algo más de comer porque tenemos hambre. Otra vez, de another one. No sé si vaya de shopping, como les dije que iba de shopping, pero en serio estoy muy cansada y me duele hasta la cabeza del cansancio. Así que yo no sé de verdad qué más le voy a grabar, qué más haga hoy. Bueno, chicas, yo lo siento que le hice el vlog cortito hoy. Yo, como le había dicho, yo pensaba irme de shopping hoy, pero como vieron, bueno, no le grabé todo exactamente, pero desde las 8 de la mañana y eso, bueno, de las 6 de la mañana que me levanté y así, pero no, llegué a la casa muy cansada, ¿verdad? Llegué, compré algo de comer, vine, comí y tuve que acostarme, tenía un dolor de cabeza horrible y mucho sueño ya, así que yo decidí que ya no me fui a la tienda y a lo mejor ya mañana sí me vaya, porque así a la tienda no me gusta irme cansada y eso, así que yo la voy a dejar. Yo vine, me dormí un poquito y me levanté otra vez y todavía tengo sueño, así que voy a dormir mucho para mañana ir al gimnasio, hacer todas mis cosas, trabajar y luego irme de shopping. Así que yo la voy a dejar, le mando muchos besos. No olviden de suscribirse a mi canal de belleza, de seguirme en mis redes sociales. Así que un beso y bye. Buenas noches.